Me llamo Vito Scaletta. Nací en Sicilia en 1925. Ese crío soy yo. Estoy con mis padres y con mi hermana Francesca, delante de nuestra casa. No recuerdo gran cosa de la madre patria, salvo que éramos muy pobres. Un día mi padre decidió que era hora de marcharnos. Lejos de Sicilia, cruzamos el océano para empezar una nueva vida en América. Nunca había visto nada como Empire Bay. Era preciosa. Por otra parte, nunca había visto nada más sucio y asqueroso en nuestro nuevo apartamento de mierda. El sueño americano. Más bien una pesadilla. Mi padre empezó a trabajar en el puerto para el tipo que nos ayudó a emigrar. El trabajo era agotador y el poco dinero que ganaba se lo venía. Mis padres me enviaron a la escuela a aprender inglés, y eso no iba a ocurrir en este barrio de italianos. Allí fue donde conocí a Joe. ¡Deprisa, Vito! Con el tiempo, Joe y yo nos hicimos amigos. Como los dos éramos pobres y no había mucho trabajo... ¡Mierda! Montamos un negocio por nuestra cuenta. ¡Alto! ¡Policía! ¡Alto! ¡Vito, por aquí! ¡Tírame la bolsa! ¡Alto! ¡O disparo! ¡Mierda! Muy bien, hijo de puta. Joder. Bueno, aquella vez no salió tan bien. Corría el año 43. América estaba en guerra. Y el ejército quería chicos que hablasen italiano para ayudar en la invasión de Sicilia. Tenía 18. Y todo era mejor que la cárcel. ¿Cómo que no se puede volver a casa? Operación Husky. Me asignaron a la 504 de Infantería Paracaidista. Se suponía que el 11 de julio saltaríamos de noche sobre la costa sur de Sicilia. Pero nos dieron los antiaéreos. Y saltamos sobre el interior. Sobrevivimos tres. Si no hubiera sido por la resistencia local, no lo habríamos conseguido. Así que cuando llegaron los soldados de Mussolini y empezaron a detener a todo el mundo, decidimos devolverles el favor. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No, per favore, no. Muy bien, Scaletta. Allora, traditori, pensavate di poterci prendere. Hai che despejare esos balcones, Scaletta. Detrás de los arcos. Retrocediendo, en marcha. Vamos. Mierda. Cabo, este tipo dice que tiene más tropas hacia aquí. Muy bien, Williams y tú encargados de ese nido de ametralladoras y luego buscad a los prisioneros. Cuantos más seamos. Escaleta, por aquí. ¡Escaleta, por aquí! Muy bien, Scaletta. ¡Allora, traditori! ¡Hay que despejar esos balcones, Scaletta!
¡Mierda! ¡Gesù! Cabo, este tipo dice que vienen más tropas hacia aquí. Muy bien, Williams y tú encargados de ese nido de ametralladoras y luego buscad a los prisioneros. Cuantos más seamos, mejor. Escaleta, por aquí. Dispara tu conduto, es aquí no se puede pasar. Parece que hemos encontrado la ametralladora. ¡Cuidado! Tienes una granada escalera, sería un momento cojonudo para usarla. Mete una granada. Munición que puedas llevar. Quizá no tengamos más oportunidades. Debe de haber prisioneros. Despejad el primer piso. Escaleta, tú delante. Voy detrás de ti, tío. ¡Satimón! Lenin. La puerta, escaleta, tírala. Hoy faccio saltare. Por aquí. Adelante. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Non sparate, pecciotti! A che diavolo stai?
dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare. Ma è più davvero Don Calò? Questo è finito. Cacetto, un congè quando si amareta come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, il jefe della mafia siciliana. Toda una guarnición de tropas se rindió ese día. ¿Por qué? Porque él se lo pidió. Suerte acabó en el 45. Los nazis me pegaron un balazo en la pierna. Eso fue más grave. Estuve en el hospital y me dieron un mes de permiso para volver a casa. Al menos un tiempo. ¡Vito! ¡Aquí! ¡Joe! ¡Bienvenido a casa! ¿Cómo sabías? Tengo mis fuentes. Venga, vámonos. Bonito coche. Viene con el territorio. Sé que quieres volver a casa, pero primero tomemos una cerveza. Claro. Empire Bay, dime la verdad. ¿Te echabas de menos? ¿Los osos cagan en el bosque? La ciudad nunca me ha tratado bien. Pero cualquier cosa es mejor que un pozo de tirador. Esta mierda de tiempo. Dicen que este es el invierno más frío de la historia. Los periódicos dicen que nos tiraremos varias semanas así. Tranquilo, beberemos algo para entrar en calor. ¿Cuánto tiempo llevamos sin tomarnos una copa? ¿Dos años? Casi tres. ¿En la fiesta de Tony Sassoli? Venga ya, Vito. La última copa fue después del velatorio de tu padre, justo antes de que te marcharas a Francia. ¿Te acuerdas de sobra? No han pasado ni cinco minutos y ya estamos hablando de mi dichoso padre. ¿Cambiamos de tema? Bueno, dime. ¿Cómo estuvo aquello? He leído un montón de periódicos para saber qué pasaba. Y ya sabes lo poco que me gusta leer. Sí, lo sé. Derrotasteis a Mussolini, ¿no? Más o menos. Nos ayudó un tipo llamado Don Calò. No jodas. ¿Don Calò? Me suena. ¿De verdad? Claro. Conozco a tipos como él aquí. Mafiosos. Si trabajas para ellos, bien. Si los jodes, mueres. Veo que has estado ocupado. Ya. Te dieron una medalla, ¿no? Vendió Patton en persona. ¡Hala! Eres todo un héroe de guerra, ¿eh? ¿Y luego qué? ¿Te follaste un par de sicilianas y volviste a casa? Sí, claro. Ese es el viejo continente. Aquí te follas a quien quieras y no le importa nada. Menudo país. Brindo por los Estados Unidos y por tu regreso a casa. Salute. A salute, Centani. ¿Cómo es que has vuelto? ¿Te dejaron salir por buen comportamiento? No, me llevé un balazo hace un par de meses. Pasé un tiempo en el hospital y estoy de permiso. Espera un momento. ¿Vas a tener que volver? ¿Qué pensabas? La guerra sigue. No quieres volver, ¿a que no? Claro que no, pero ¿qué puedo hacer? Un momento. Espera aquí. Hola, Giuseppe. Soy Joe. ¿Te acuerdas del favor que me hiciste la semana pasada? El tipo se llama Vito Scaletta. Gracias, Giuseppe. Bien, nos vemos luego. Vale, escucha. Parece que tu herida es mucho más grave de lo que creía. Y los médicos dicen que no puedes seguir luchando. ¿Cómo? Oye, acabas de... Como te he dicho, conozco a gente. Los papeles oficiales estarán listos hoy. Cuando se trata de sellos y firmas, solo es cuestión de dinero. ¿Me tomas el pelo? ¿No es un poco arriesgado? El que podría acabar en la cárcel soy yo. ¿Y cómo lo voy a pagar? Yo me ocupo. Considéralo un regalo de bienvenida. Y no te preocupes, los documentos estarán en orden.
Confía en mí. Bueno, gracias. No hay de qué. Eres como un fratelo, como mi hermano. Ahora puedes empezar a pensar en el futuro. Primero, tengo que ir a casa. Vale, ¿te llevo? No, gracias. Quiero andar un poco a ver qué ha cambiado desde que me fui. No hay problema. Saluda a tu hermana de mi parte. Y ven a verme luego. Tenemos mucho de qué hablar. No me puedo creer que hayas hecho eso. Gracias. Encantado. Mañana nos vemos. Hemos llegado. Gracias. Quédate la vuelta. Mamá. Vito, mi niño, has vuelto. Creí que no volvería a verte. Francesca y yo te hemos visto. Te hemos estado esperando. Ven aquí. Siéntate. Debes de estar hambriento, Vito. Francesca te ha hecho comida especial. Zuppa di pollo. Te vendrá bien. Qué buena pinta, Franny. Qué pena que papá no viva para ver esto. Estaría orgulloso, Vito. Ya, claro. Vito, compórtate. Lo siento, mamá. Te damos gracias, Señor, por los alimentos que vamos a recibir. Danos salud para menarnos, para disfrutarlos y amor para compartirnos. Por Cristo nuestro Señor. Deberías dormir un rato. La habitación está tal y como tú la dejaste. Os veo por la mañana. Duerme bien, mío bambino. Esto no sirve. Necesito un lugar en el que quedarme. ¿Tienes que volver pronto? En realidad, parece que no. Joe se ocupa del tema. ¿Joe? ¿Quieres meterte en líos otra vez? Mamá, ¿es que prefieres que vuelva y me disparen? No. Exacto. No. Quizá me ha salvado la vida. Vito, prométeme que no te meterás en más problemas con Joe. ¿Sabes? Tu padre solía trabajar en los muelles con un tal Papalardo. Es del sindicato. Ve a hablar con él y ponte a trabajar duro como tu padre.
habla con él. Por favor, prométeme que irás hoy a hablar con él. Vale, mamá, te lo prometo. Gracias, Dio. Me importa un bledo. Me da igual. Conseguiremos el dinero, oye, lo prometo. Todo. ¿Qué coño está pasando? Vito. Métete en tus asuntos, gilipollas. No. Ah, ¿sí? Vamos, Junior. Voy a darte una lección. Asustando a una mujer, ¿eh? ¿Tipo duro? Enséñame lo que sabes. Vito, por favor, no estás empeorando. Basta, por favor, Vito. ¿Qué haces? Por favor, Vito, no es asunto tuyo. ¡A la mierda! Sí, eso es. Lárgate de aquí de una puta vez. ¡Vais a lamentarlo! ¡Los dos! ¿De qué coño iba todo eso? Lo siento, Vito. No queríamos preocuparte con esto. ¿Preocuparme con qué? Vamos, cuéntame qué está pasando, Franny. Antes de morir, papá pidió mucho dinero prestado a un usurero. Pensaba conseguir un trabajo mejor para pagarle. Lo descubrimos después de que te fueras a la guerra. ¿Cuánto? $2,000. ¿Qué? Lo peor es que quiere que le paguemos al final de esta semana o la deuda volverá a aumentar. No voy a ganar tanto dinero trabajando en el puerto. ¿Quién es el tipo? No lo sé, mamá, no me lo dice. No pasa nada, Vito. Saldremos adelante. Tranquila. Me ocuparé de esto. Lo prometo. Gracias, Vito. Cuídate mucho. Necesito dos de los grandes deprisa. Seguro que Joe podría ayudarme. Está arreglado.
Perdone, señora. ¿Sabe dónde vive Joe Bárbaro? A la derecha de las escaleras. Dígale que no meta tanto ruido por la noche. Si le parece mal, que se vaya a vivir a otro sitio. ¿Un momento? ¿Qué va? Pasa, hablemos. ¡Uah! ¡Cerdo asqueroso! Recogí a estas tías a la vuelta del bar. Te estaba esperando. Vale, chicas, ya está bien por hoy. Tengo trabajo. Pasaos mañana, ¿vale? Seguiremos donde lo dejamos. Puerta, puerta. Vamos, Joey. ¿Por qué nos divertimos todos juntos? Esto se acabó, nena. Vito y yo no nos hemos visto en mucho tiempo. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Parece que te va bien, Joey. No me quejo. Mira, esa tía hispana es una puta bomba. ¿Qué tal en casa? Bien. A mamá no le gustó que te mencionase. Ya sabes, quiere que busque un trabajo honrado. ¿Y lo vas a hacer? No tengo ni idea, pero no voy a cometer el mismo error que mi viejo. Tengo que pagar sus deudas, luego podré buscarme mi propia casa. Necesito dinero y con un trabajo normal no lo voy a lograr. Oye, quédate conmigo tanto tiempo como necesites. Te buscaremos un trabajo para que ganes pasta sin tener que matarte, ¿vale? Suena muy bien. Ahora vivo de los 20 pavos que me paga el Estado cada semana. Conozco a gente que paga bien por, digamos, trabajos arriesgados. Seguro que puedo conseguir algo para mi mejor amigo. Ir de obrero por la vida es un asco, eso está claro. Ya te digo. Vale, para empezar, te voy a presentar a Giuseppe y recogeremos los papeles de la baja. Vámonos. ¿Has ganado pasta para todo esto en los últimos 3 años? Más bien, en los 3 últimos meses. No he tenido tiempo para amueblarlo. ¿3 meses? Joder. Solo tienes que conocer a la gente adecuada. Y es fácil, porque me conoces a mí. ¡Hola! ¡Qué cama! Oye, para el carro. No sé cómo hacíais las cosas en el ejército, pero aquí toca un hombre por cama, ¿entendido? ¿Estás de broma? Después de haber visto a las tías que acaban de irse, no tocaría esa cama ni aunque me pagases. ¿Aquí voy a dormir? Sí, toda tuya. Adelante, hay agua caliente de sobra. ¿Ya has pensado en qué vas a hacer ahora? Dijiste que ibas a presentarme a ese tal Giuseppe. No. Me refería a tu vida en general. Mientras estuviste fuera, ¿no pensaste en lo que harías cuando volvieras? No mucho. Bueno, lo normal. Ya sabes, encontrar una chica guapa, asentarme. Anda, ya habrá tiempo de sobra para esa mierda más adelante. Ahora voy a asegurarme de que vivas un poco la vida. Oye, gracias de nuevo por los papeles de la licencia. No fue más que una llamada telefónica. Agradéceselo a Giuseppe cuando los recojamos. Oye, ¿crees que podría...? ¿Qué? ¿Conducir, Vito? Las carreteras están heladas y nunca has llevado un coche. Joe, sí me he pasado casi toda la guerra conduciendo. Sí, pero esto no es un tanque, Vito.
Es uno de los mejores coches que puedes comprar. No pilotaba un tanque, sino un Jeep. ¿Qué coño es un Jeep? Es un... Da igual. ¿Vas a dejarme conducir o no? Vale, vale. Toma las llaves. Pero ten muchísimo cuidado. Muy bien. Cuando hace tanto frío fuera, tienes que pisar un poco más el acelerador. Es ese pedal que está ahí, a la derecha. Lo sé, Joe, lo sé. Vale, ahora a la derecha. Luego ve recto durante un rato. ¿Sabes qué hora es? Es de día. ¿Y yo qué coño sé? Es hora de que tengas un coche propio, joder. Ojalá me lo pudiera permitir. Dice que vayamos a pagar. ¿Sabes? No bromeabas. Sí que aprendiste a conducir por ahí. Al menos te ha servido para algo. Oye, Vito, si ya no quieres conducir, solo tienes que decirlo. No hace falta que te pongas así. Fíjate en esa belleza. Es genial. Un Jefferson del 42. Sería una lástima romper la ventanilla de un coche así. Ve a casa de Giuseppe, a por ganzúas. Bienvenido a la tienda de Giuseppe. Un paraíso para los cacos. Tiene lo que necesites. Incluso vende permisos de armas y certificados falsos para tipos que no quieren volver a la guerra. Giuseppe. Hola, traigo Joe. Un nuevo cliente. Es legal, ¿no? Sí, señor. Muy legal. Se llama Vito. Es un viejo amigo. Este es Giuseppe, el mejor ladrón de cajas fuertes de Empire. Ya estoy retirado. ¿Qué tal? ¿Los papeles eran para ti? Ah, sí. ¿Ya los has terminado? Ha sido difícil, pero ya están, claro. Gracias. ¿Van a servir? El ejército no volverá a molestarte. Confía en mí. ¿Ves? ¿Qué te dije? Toma tu dinero. Coge tus papeles, Vito. También necesitamos unas ganzúas. Eso. Y adivina quién paga. Gracias. Puedes probarla ahora. Ten, usa esta cerradura. Solo tienes que insertar la ganzúa y levantar todos los dientes. Usa la llave inglesa para sujetar los dientes. Cuando todos estén listos, la giras y la cerradura se abrirá. Fácil. ¡Ah, mierda! ¡Hasta luego, Giuseppe! Fácil, ¿eh? Hasta tranquilo, pronto, ya aprenderás. Yo lo hago siempre que me dejo las llaves en el coche. Muy bien. ¿Aún te apetece mangar el coche? ¿Me tomas el pelo? Claro. Esta es tu oportunidad. Posible robo de vehículo. Acelera. 10-4. Vehículo robado. Perseguimos al sospechoso. No ha acabado aún. ¡Záfate! Recibido. Un tipo acaba de atacar a un agente. 10-4.
parece que nos hemos escapado. ¿Te gusta el coche? No está mal. Me lo quedaré. Muy bien. Vamos a buscar un taller donde ofrezcan los servicios que necesitamos. Eso no parece barato. No te preocupes, lo tengo solucionado. Busca un taller. Conozco al tipo que lo regenta. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarte? ¿Una matrícula nueva? Por supuesto. Ya está. Lo he retocado un poco. Podemos pintarlo como quieras. Tú eliges. ¿Quieres ruedas nuevas? Elige, amigo. Tráelo cuando quieras. A continuación deberías ir a ver a Mike Rusty. Probablemente te pueda ofrecer trabajo. Ya, ¿dónde está? Tiene un desguace en Rivers. No tiene pérdida. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué tipo? El tipo del taller. Ah, Tommy. Es el sobrino de mi amigo y baila de miedo. Hace un par de semanas volvió locas a todas las tías del salón de baile de Oyster Bay. ¿Detecto una pizca de envidia? ¿Estás loco? Yo no necesito bailar. Tengo carisma, amigo. Tendré alguna de mis frases para que no te tires tantas noches tocando la zambomba. Ahí va una. ¿Llevas un espejo en el bolsillo? Es que me veo en tu entrepierna. Aquí tienes otra frase. ¿Crees en el amor a primera vista? ¿O paso otra vez? Oh, venga ya. Y está. ¿Te apetece sexo y pizza en mi casa? ¿Qué? ¿No te gusta la pizza? ¿Y esto te vale? ¿Sabes en qué se diferencia el sexo de las conversaciones? ¿No? ¿Quieres venir a charlar a mi casa? ¿Sabes que estás fatal? Esta nunca fallará. Te ha vestido más bonito. Estaría genial arrugado al pie de mi cama. Qué mal. Con una buena tranca. No hace falta ser elocuente. Pillas, ¿verdad? Vale, ahora a la derecha. Vale, ya casi estamos. Ve a la derecha ahí. Thank you.
Ese es el desguace de Mike. Cruza la puerta. ¿Quién está? Hola, aquí. Mikey. Hola, ¿qué Joe, tal todo? ¿Qué tal? Mierda, Mike. ¿Podrías lavarte las manos de vez en cuando? Ahora necesito un puto baño. Que he estado trabajando. Los currantes a veces nos manchamos. Además, acabo de limpiármelas. ¿Con qué? ¿Con el puto baño que usas para limpiar el retrete, sucio cabrón? Calla, ¿qué pasa contigo? ¿Eres del departamento de sanidad o has venido a hacer negocios? Negocios, por supuesto. Este es mi amigo Vito. Vito, este es Mike Bruschi. No le des la mano, no tengo tanto jabón en casa. Encantado, Vito. Vito y yo somos viejos amigos. Acaba de volver de Europa y necesita dinero. Te puede ayudar con tu... problema de suministro. Yo respondo por él. Ajá, muy bien. Yo te conté lo del negocio auxiliar, ¿no? Sí. Mira, solo quiero coches normales, nada llamativo. Te llevas algo por cada coche. Acepto los que pueda desguazar, pero no traigas a la poli, ¿vale? Si te siguen aquí, no tengo ni idea de quién eres, ¿entendido? Bien. ¡Maldición, Mike! ¡Has tocado mi abrigo con tus manazas sucias! ¡Me costó una fortuna! Vale, cálmate o te las meteré por el culo, mariquita. ¿Sabes lo que cuesta la tintorería Dios hoy en día? Mío. Mucho, ¿y quién sabe si esta porquería Cállate sale? ¡Cállate ya! Escucha, Vito, hoy necesito un Walter Coupé. Tengo clientes que buscan piezas, pero no encuentro un coche. Porque no tienes idea de dónde mirar. Cuando paso por Hunter, siempre veo uno aparcado enfrente de un bar. Creo que el sitio se llama The Lone Star. Pero eso es un barrio negro. Voy a llamar la atención. Mira, te daré 350 pavos por él. Vale la pena el riesgo, ¿no? 400. Trato hecho. Venga, Vito, en marcha, andiamo. Mientras tanto, te enviaré la factura de la tintorería. Vale, cambiaré de dirección, maldita rata. Oye, pon atención. Este es tu estreno, por así decirlo. Intenta no joderlo, ¿vale? Ven, Vito. Toma, por si acaso. Vale. Mike, ¿te importa que pruebe esto? Claro, tío. Adelante. Venga. Vea por esa chatarra vieja de ahí. Vito. A ver si le das al depósito. ¿Qué gasolina en ese trasto? Me he acordado de un chiste de polacos, pero voy a dejarlo. Ah, sí, eso me recuerda que te den. Vale, basta de disparar. Tenemos trabajo. Sal por donde entramos y entra a la autopista principal que va al oeste. No atravieses la ciudad. Aquí a la derecha. Bueno, ¿qué tal la vuelta? Bien, aunque me iría mejor con algo de pasta. ¡Qué prisa! Ya sabes que el dinero no da la felicidad. ¡Lárgate de una puta vez! Solo te estoy tomando el pelo. No te preocupes por el dinero. Este trabajo. Perseguimos vehículo a la fuga. Estás forrado en un peligro. ¿San Island sigue igual que cuando me marché? Ahora mismo no está del todo mal. No jodas.
¿Y cómo es posible? Los negratas han emigrado. Claro que sigue igual, Vito. Solo has estado fuera un par de años. Van a hacer falta muchos más para que el barrio cambie. Se reproducen como conejos. ¿Qué se le va a hacer? Está peor que cuando éramos niños. Ahora hay una especie de banda... ¿Cómo coño se llama? Los Beamers, los Boomers, algo así. Ni puta idea. De putísima madre. ¿Por qué te preocupas? Son animales. No hacen más que vender droga y matarse entre sí. A un tipo como tú no le van a tocar. Y si se les ocurre, para eso te he dado la pistola. Por cierto, ¿ahora vas armado? ¿Y eso por qué? En los tiempos que corren no se puede ir desarmado, sobre todo en este puto barrio. Se te da fenomenal inspirar confianza. ¿En serio? Me voy a comprar una casa. Vaya, no llevas ni un día aquí y ya reniegas de tu antiguo barrio. No me toques los huevos, solo miro escaparates. Tienen que pasar muchos años para que pueda permitirme una casa así. Te encanta el champán, pero solo tienes pasta para cerveza. Tranquilo, con mi ayuda eso cambiará. Es esa belleza color crema de allí. Ten cuidado, hazlo rápido y sal echando leches. Rompe la ventana si hace falta. Yo te espero donde voy. ¿Y si me meto en problemas? Pues los arreglas. Considéralo una prueba. Si fallas, creo que están buscando gente en la fábrica. Vale, solo pregunto. Buena suerte. Te veré luego donde voy. ¿Qué coño haces ahí? ¡Lárgate a ese cabrón! ¡Toma! ¿Qué coño haces ahí? ¡Venga, cobarde! ¡Eh! ¿Qué haces, hijo de puta? Una para tu madre.
Perseguimos vehículo a la fuga. Recibido. Misión cumplida. ¿Cómo fue? Chupado. Salvo porque el coche era de un puñado de negratas que trataron de matarme cuando te fuiste. Serían los Bombers. Hunters es su barrio. No te preocupes por tipos como ellos. Se pasan el día en la calle, charlando de mierdas, robando y drogándose. Veamos qué tienes aquí. Genial. No hay manchas, limpio. ¿De dónde sacó el dinero para comprarlo? Seguramente lo robó. Pero está bien. ¿Cuánto dije que te iba a dar? 600. Me gusta tu amigo, Joe. Aquí tienes tus 400. Pásate otra vez por aquí y haremos más negocios. Claro. Nos vemos, Mike. Volveré por aquí muy pronto. Vale, chicos. Hasta la vista. Toma tus 300 pavos. Me llevo una parte como intermediario. La próxima vez lo haces solo. Vale. Gracias, Joe. Vámonos a casa. Estoy agotado. Deberías coger la autopista, Víctor. Muy bien. Has conseguido hacer el trabajo sin joderme. Enhorabuena. Sí, pero casi me llevo una paliza. No sobreviví a la guerra para morir en San Island. Es parte del asunto, amigo. ¿Lo tomas o lo dejas? Además, tampoco es que estés cualificado para otra cosa. Supongo que tienes razón. No te preocupes. Todo va a ir sobre ruedas. ¿Qué pasa con Brusky? Mike es un buen contacto. Es algo gruñón, pero siempre anda metido en algo. Básicamente trafica con coches. Pasó un tiempo en la trena y he oído que en aquel entonces atracaba gasolineras. ¿Vas a hacer que te pague el tinte de la chaqueta? Lo dejaré pasar. Hago muchos negocios con él y tiene muy mala hostia. En una ocasión estábamos en las carreras y un irlandés le empapó de cerveza y boleto verde. Mike lo dejó inconsciente y le dio tal palizo que lo dejó tuerto. Por 10 pavos de mierda. Menudo cabrón. A esta gente hay que saber manejarla. Mike es una nenaza si lo comparamos con algunos de los tipos que he conocido desde que te fuiste. Ya verás. Oye, ¿dónde puedo aparcar sin que pase nada? No quiero dejar el coche en la calle. Aparca el coche en el garaje, junto al mío. En estos tiempos, las calles están llenas de delincuentes. Sí, ¿a dónde va a parar el barrio? Si tienes hambre, hay algo de comida en la nevera. ¿Tienes hambre, Vito? Coge lo que quieras de la nevera.